En audiencia de vinculación a proceso quedaron vinculados dos sujetos de nombre Sergio N. y Luis N. por el delito de privación de la libertad a un migrante en la brecha del Diablo del municipio de Nava, Coahuila. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que en la audiencia de vinculación a proceso, el juez que lleva la causa encontró medios de pruebas suficientes para vincularlos y otorgando la medida cautelar de prisión preventiva. Sí, el día de ayer se llevó a cabo una audiencia de vinculación a proceso en el cual el agente del Ministerio Público, luego de llevar a cabo la formulación de la imputación y la exposición de los datos de prueba derivado esto de los actos de investigación que se generaron dentro de esta carpeta de investigación, en donde se puso a disposición a dos personas del sexo masculino por el delito de privación de la libertad agravada, esto por haberse cometido precisamente en grupo de dos personas. En este contexto, luego de la exposición y de la argumentación por parte del Ministerio Público, se logró esta vinculación a proceso dictada por un órgano jurisdiccional y en el cual se sometió al debate de medidas cautelares, en el cual se impone la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado, al allegarse también dentro de esta carpeta de investigación datos de prueba en cuanto a los riesgos procesales por parte en este caso de los imputados. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.